Thank you.
Gracias por todas las referencias.
Thank you.
buscar por acá. Yo no sé cómo va a ser mi chat, esa semilla que va a irse esa falla o acto para ser explotado o está cerrada en cada cambio climático, que provee productos para protección de cultivos, que provee diferentes síntesis tecnológicos, que provee tecnología, estas nuevas aplicaciones que usan tecnología satelital para aplicaciones de precisión, que provee soluciones en forma de asesoramiento. Entonces, la verdad que acá me gustaría hacer un breve mención a lo que decía Claudio al inicio del concepto de representativo, que lo usamos como un poco como cotidiana, ¿no? Hablamos de agricultura recreativa, hablamos de arquitectura recreativa, de marcas recreativas, de turismo recreativo, pero la verdad es un concepto recontra ambicioso, es una visión, es una visión. Yo tengo una práctica sustentable, una práctica que sostenga un montón, y a veces cuesta. Lo que buscamos con la recuperación es concentrar un resultado neto positivo. En alguna variable que nos interesa, después de esa reacción, las cosas quedan mejores que antes. Entonces, casi un direccionamiento, creo que lo debemos también, si es intelectual de reconocer. Cuando podemos tener prácticas representativas, cuando tenemos prácticas muy buenas, pero que todavía no tienen ese beneficio neto positivo. Si hay un sector que tiene la capacidad de ser realmente representativo, que será. Si hay un agro que es experto en prácticas recreativas, es el agro argentino. Primero quiero que hagamos con el mundo de tratar de las mujeres lo mejor del mundo en estas prácticas recreativas. Hay mucho por hacer, pero ya hay mucho estudio, mucho conocimiento adquirido. La agricultura son 12.000 años de conocimiento que prueba y error, investigación y desarrollo acumulado. Aquí se habla con mucha valentía y se está preocupando que invitar a la naturaleza. La naturaleza por sí es regenerativa. ¿Cómo hacemos para conseguir una producción extraña como la que necesitamos cuando los procesos regenerativos naturales y los entornos se respetan? Y ahí en nuestro cuerpo, como tú dices, y soluciones de agro, vamos a poder hacer esto, ¿cómo hacemos nuestros productos, nuestros servicios para que faciliten esa práctica? ¿Cómo podemos la mejor técnica, los mejores productos, las mejores prácticas para que sean realmente regenerativas? Cada vez que se usa uno de nuestros productos o nuestros servicios, que sea capturado en el extranjero, vayan acompañados de estas prácticas. Es lo que necesitamos conseguir también para la mayor producción. La gente está planteada que tiene que ser una de uso para el productor. Entonces, es lo que decía que Claudio en prácticas en el terreno se focaliza mucho en el enfoque exigente a que le salga del suelo. Porque si el suelo está sano, va a ser más productivo, y además va a tener la capacidad de dar. Thank you.
preciso y exacto a lo largo de uno de los insumos del ácido. La primera recomendación es la medida para el uso de los productos de proceso de cultivo con los fertilizantes. Al contrario, muchas veces cuando recomienda usar fertilizantes para acelerar ese proceso que la tierra vive naturalmente bien, hay ganas de poder hacerlo en un periodo más corto. Pero no creo que sea mal que esos productos se usen de forma segura y que sea el momento de que tienen que estar aplicados. Thank you.
Gracias.
Thank you.
Thank you.